Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Álvarez de Toledo. Hace tiempo me escribía usted un tuit en el que me decía: de marquesa a marqués, te pasaste. Hoy me ha llamado burro de Troya. Mucho más digno ser burro de Troya que ser marqués, señora Álvarez de Toledo. Fíjese, hoy usted ha perdido una oportunidad, porque hubiéramos podido tener aquí un debate ideológico interesante, porque es verdad que usted y yo representamos cosas muy distintas. No hacía falta recurrir a la mentira. Creo que cuando usted recurre a la mentira, revela básicamente sus complejos y sus inseguridades. Y créame que podríamos tener un debate sin la necesidad de insultar y sin la necesidad de mentir. Celebro y me enorgullece que haya leído usted mi tesis doctoral. Quien hablaba de gimnasia revolucionaria era un ministro. Un ministro muy atípico, eso se lo concedo. García Oliver. Siga usted leyendo, que seguramente podremos seguir debatiendo. Me llama la atención que usted saque tanto pecho de la Constitución española al tiempo que insulta a los comunistas, porque quizá a usted se le olvide que el partido que usted representa aquí fue fundado por ministros de la dictadura franquista, muchos de los cuales, y buena parte de ese partido, se opuso a la Constitución del 78. Aunque a usted le duela, señora marquesa, el Partido Comunista de España forma parte del ADN de nuestra democracia y de nuestra Constitución, y ustedes solamente un poquito. Que ustedes vengan hoy aquí a hablar de ETA en medio de una pandemia, señora marquesa, creo que revela hasta qué punto están ustedes alejados de los problemas reales de la gente y de lo que debería ser el papel de una oposición de derecha, sí, pero sensata, a la hora de colaborar con el gobierno para hacer frente a una emergencia sanitaria de condiciones de implicaciones económicas y sociales muy amplias. Y aunque también nos tengan acostumbrados a las paradojas, no deja de ser llamativo que venga usted aquí a hablar de nacionalismo radical al tiempo que gobiernan con Vox y al tiempo que alientan a la gente a manifestarse contra el estado de alarma, utilizando la bandera de todos para acusar después a los demás de nacionalismo radical. Fíjese, usar la bandera constitucional para agredir al que piensa diferente es usarla para dividir y para agitar el odio, señora marquesa. Mientras la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo por superar un momento tan difícil, mientras los sanitarios se dejan la piel en primera línea luchando contra el virus, ustedes se han dedicado básicamente a poner zancadillas y a alentar a la gente junto a la ultraderecha a burlar el estado de alarma, poniendo en riesgo lo que ha conseguido la gente en este país haciendo un enorme esfuerzo y los profesionales sanitarios. Insultan ustedes la bandera cuando la identifican con ustedes y con sus socios ultras. No sé si recuerda usted un mitin de la CDU en Alemania, donde Angela Merkel, que se supone que es su referencia en este país, le entregan una bandera de Alemania e inmediatamente la devuelve, diciendo que ningún partido alemán se puede permitir apropiarse de la bandera que es de todos. Y en realidad, de lo que ha dicho usted aquí, creo que se deriva un debate muy interesante, señora marquesa, y es el significado de ser español y de defender España. Dije en las últimas semanas que la prioridad principal de este gobierno tenía que ser derrotar al virus. Todavía no lo hemos derrotado, pero es verdad que el esfuerzo de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios nos ha llevado a estar más cerca y quizá toque en este momento hacer algunas reflexiones políticas, no solamente sobre el tipo de oposición que ustedes hacen, sino sobre algunas lecciones que está dejando encima de la mesa esta pandemia a propósito de lo que significa defender España. ¿Qué es para ustedes defender España, señorías? Defender España no es agitar una bandera muy grande para agredir a los demás. Defender España es defender la sanidad pública. Ha resultado muy revelador ver en las calles frente a los ultras algunas personas con los uniformes sanitarios.
Los uniformes sanitarios, señoría, aunque les duela porque ustedes hicieron mucho daño a la sanidad pública de este país, son hoy la mejor expresión de patriotismo por encima de cualquier bandera. Yo no les voy a exigir que pidan perdón por el daño que hicieron a la sanidad pública, pero mi obligación como gobierno es tenderles la mano para reconstruirla, porque reconstruir la sanidad pública es, señorías, defender España. Defender España es defender la educación pública. La educación pública es ese conjunto de dispositivos que sirven para que si un niño no tiene recursos culturales ni económicos en su casa, pueda tener las mismas oportunidades que el niño que sí los tiene. Defender la educación pública es mejorar el sistema de becas, como ha hecho este humilde gobierno hace poco, para evitar que algunos estudiantes tengan que dejar de serlo por no poder pagar las tasas. Yo no les voy a pedir, señora Marquesa, que pidan perdón por el daño que hicieron a la educación pública de este país, pero mi obligación es tenderles la mano para que arrimen el hombro en la reconstrucción de la educación pública, porque eso es defender España. Defender España, señorías, es defender el derecho constitucional a la vivienda. La Constitución no es un ladrillo para arrojar el adversario. La Constitución tiene artículos y quien se burla permanentemente de los artículos sociales de la Constitución española se burla de España y de la propia Constitución. Les tenderemos la mano, señoría, aunque nos insulten, aunque nos agredan, y tenderemos la mano a todas las instituciones para cumplir la Constitución y garantizar el derecho a la vivienda. Porque garantizar el derecho a la vivienda, señorías, es defender España. Defender España es defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Y sé que a ustedes les molesta enormemente la política de este Gobierno para defender a los trabajadores y también a las empresas. Entiendo perfectamente que ustedes defiendan la reforma laboral de ustedes, la de la señora Fátima Báñez, que saben dónde ha acabado a través de una puerta giratoria, en la COE. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza! Nosotros podemos estar orgullosos de tener una ministra de Trabajo que no solo representa a los trabajadores, sino que no impone una reforma laboral sin diálogo social, que negocia con los empresarios la subida del salario mínimo, que negocia la prolongación de los ERTEs. Yo entiendo que ustedes defiendan a los suyos y las puertas giratorias que les siguen haciendo terminar en consejos de administración, porque eso es defender la corrupción que ustedes representan. Y a pesar de que sean corruptos, a pesar de que ustedes sean un partido fundado por ministros de una dictadura, a pesar de que se estén alejando ustedes de la Constitución, a pesar de sus mentiras, a pesar de la inmundicia que represente que vayan de la mano con la ultraderecha, les vamos a seguir tendiendo la mano, porque eso es defender España. Silencio, por favor. Defender España, señorías, no es agitar ninguna bandera, es defender la justicia fiscal. Lo dice la Constitución. Es defender que haya una reforma fiscal en este país para que nos acerquemos a esos 7 puntos que nos separan de los países de nuestro entorno. ¿Saben lo que es atacar a la patria y atacar a España? Hacer amnistías fiscales, como las que ustedes hicieron. Defender a los defraudadores, como lo que ustedes hicieron. No soy ingenuo. Y sé que ustedes son y representan los intereses de los patriotas que no les gusta pagar impuestos aquí. Mucha banderita, sí, pero después las cuentas en Suiza. Silencio, por favor. De su partido. Señor Mateu, por favor. A pesar de que sean ustedes un partido con innumerables presos por delincuentes, nosotros les vamos a seguir tendiendo la mano, señoría. Defender España, señorías, es defender un sistema de atención a la dependencia digno y reconocer que los recortes de más de 5.000 millones que ustedes provocaron han hecho que la dependencia en nuestro país esté en una situación alarmante. No les vamos a pedir que pidan perdón, que deberían, les vamos a pedir que arrimen el hombro para reconstruir un sistema de cuidados público, porque eso es defender España. Defender España, señorías, no es solamente agitar una bandera. Por cierto, tengan ustedes cuidado, porque se ven últimamente entre sus dirigentes políticos muchas banderas de la sociedad ornitológica, esa bandera con el pollo ibérico que revela un inconsciente que sigue existiendo dentro de ustedes.
Sean ustedes prudentes en eso también. Defender España es defender la soberanía industrial. Nunca más debe ocurrir en este país que no tengamos una industria preparada para fabricar respiradores o equipos de protección individual. Dejen ustedes de defender deslocalizaciones que han colocado la soberanía de la patria en una situación de vulnerabilidad. No les vamos a exigir que pidan perdón, pero les vamos a tender la mano para que arrimen el hombro por el interés general. Señorías, ustedes llaman incluso, como esta mañana, diciendo, poniendo en valor a un viejo guardia civil que desobedeció una orden, parece que están ustedes sugiriendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían atender a lo que ustedes les dicen. Señorías, por favor. Órdenes. Les pido que sean prudentes, que están ustedes pisando un terreno enormemente peligroso, no solo para el futuro de ustedes, sino para el futuro de nuestro país. Y les digo una cosa, y con esto termino. Ni ustedes, ni sus socios ultras, nos van a dar a nosotros ni media lección de lo que significa ser patriota, de lo que significa ser español y de lo que significa defender España. Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señoría, Manuel Fraga hizo un camino. Manuel Fraga era un franquista y responsable de algunas sentencias de muerte que se firmaron en este país. Pero Manuel Fraga hizo un camino. Logró fundar un partido con ministros de la dictadura que se convirtió en uno de los partidos más importantes de la democracia española. Fíjese que no soy sospechoso yo de ninguna admiración por esta figura, pero entiendo la importancia política de que los ministros de una dictadura se reconvertieran en demócratas. Eso forma también parte del ADN de nuestro sistema y hay que decirlo abiertamente. Tengo la sensación de que ustedes están haciendo el camino inverso. La escucho a usted, señora Marquesa, miro al señor Iván Espinosa de los Monteros y veo a un centrista democristiano al lado del discurso de usted. Pero esto no es algo que tenga que ver solamente con su personalidad y con su estilo personal. Esto es una decisión política de partido. Ustedes han decidido colocarse en la ultraderecha. Y el responsable es usted, señor Casado. Porque las diferentes piezas que usted mueve para que salgan aquí son su responsabilidad política. Y yo sé, Pablo, que tú no piensas así. Tú no eres un ultraderechista. Entiendo que alguien te ha convencido de que es la estrategia más beneficiosa para tu partido ocupar posiciones de extrema derecha. Te pediría que lo consultaras con la almohada, que lo reflexiones. Porque hacer el camino inverso al que hizo Manuel Fraga, volver a las posiciones que os dieron origen, insisto, no solamente puede ser muy perjudicial para vuestro futuro, puede serlo también para nuestro país. Vamos a seguir gobernando y haremos algunas cosas bien y haremos algunas cosas mal. Pero me preocupa enormemente que el principal partido de la oposición, que la derecha en este país, haya decidido situarse en la provocación, en la mentira, en la falta de respeto y en posiciones de ultraderecha. Nos tendrán enfrente. No solamente no les tenemos ningún miedo, a pesar de sus amenazas, sino que la ciudadanía de nuestro país les situará en el lugar de la historia que les corresponde. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.